amigos, ya estamos aquí de nueva cuenta en Euforia Fútbol en este 2021 que le pedimos a la vida, a Dios, al universo que nos traiga un campeonato. Sí, que el Toluca por fin vuelva a ser de las suyas y consiga un campeonato. Así pedimos para todos mucha salud, muchos éxitos en sus proyectos y grandes satisfacciones, claro que sí. Bueno, pues empezamos con esta sección de Toluca FC al detalle, donde hablaremos del inicio del torneo Guardianes 2021 y con esto el debut de Cristante en esta segunda etapa con los ahora rojinegros del Toluca. Sí, con esto de su nuevo uniforme, bueno, pues ya lo habrán visto, ¿no? Y empecemos mencionando que este partido de la jornada 1 entre Diablos y Gallos del Querétaro estuvo lleno de controversia. Sí, gracias al arbitraje, pues Adalid Maganda tuvo muchos errores y bueno, va a haber polémica de qué hablar. Pero también hubo goles de nuestros Diablos y eso es lo mejor, que se empezó ganando y que todo parece que va a ser un buen torneo. Por lo menos la intención de hacernos olvidar los dos últimos años donde fueron muchas frustraciones y muchas decepciones las que se vivieron dentro de los aficionados y bueno, dentro de todo lo que es el club del Toluca. Pero bueno, vámonos por partes, como diría Jackson el Destripador, y le pedimos a Omi-Wan que nos diga cómo vio el parado, esta primera alineación que dio Cristante con los nuevos refuerzos. Bueno, pues habrá que decir que hubo un cambio en toda la línea defensiva, salvo Luis García, lo que fueron las defensas y las contenciones fueron todos nuevos. Empezamos bueno, con el regreso. Menos, ¿no? Sí, pues sí, pero realmente Regonato jugó los últimos minutos del torneo pasado nada más. Como de un juego, ¿no? Sí. Sí, el último contra Tigres nada más. Y entonces empezó con el regreso de Rodrigo Salinas, Barbieri, Torres Nilo, increíblemente de central, y por el otro lado Regonato. Y en la contención estuvo con Vázquez y Baeza. Entonces, por eso te digo, toda nuestra línea defensiva de recuperación fue nueva, el pues sistema bueno. Cambió a 4-4-2, ahora ya con Cristante. Ajá. Ya los medios ofensivos tuvimos, de un lado estuvo Kevin Castañeda, de otro lado estuvo Zambuesa, y adelante lo que venía siendo de costumbre, con tanto con Carlos como con al final con el Chepo, que era con el Canelo y con Estrada. Digo, a mí me llama mucho la atención que Rigonato, bueno, lo pongas de lateral, supuestamente trajiste a Torres Nilo para estar por esa posición, a Ortega lo acabas de comprar, y no sé, o sea, me llamó la atención a ver a Torres Nilo de central, ¿no? Como decíamos, fue un parado de 4-4-2 del equipo. Sí, ya llamó. Y bueno, hubo que hacer cambios porque se nos lesionaron dos de los nuevos. Fue Barbieri y fue Baeza. Los refuerzos hubo que hacer cambios. Tuvo que entrar el Dedos López y tuvo que entrar precisamente Ortega. Pero esto fue más bien el parado del Toluca. Bueno, otro cambio que hubo fue el de William por Castañeda. Y ya a las postrimerías del partido, Triverio entró por Estrada. Un partido que podemos decir, y no sé qué me dirán ustedes, raro, se ganó, no se mostró mucha diferencia ni un buen nivel de juego. Está mucho el tercer lo que quieres ver. De hecho, tuvo más posesión de balón el Querétaro, con un 56% contra el 44% del Toluca. Tuvo más tiros el Querétaro que el Toluca, de 12 contra 9. Entonces, lo principal es que se ganó. Y digo, se puede mejorar con un triunfo, se puede ir mejorando más, ¿no? Pero sí, le falta mucho volumen, le falta creación al equipo. Tuvieron
un poder de reacción. Como bien dice el agitador, y Malegritum también dijo en un momento dado, el VAR favoreció mucho al Toluca, porque anuló un gol perfectamente válido a los Gallos Blancos, así como no nos marcó un penal en contra del Toluca, ¿no? Esto hubiera podido cambiar todo el rumbo del partido. Pero bueno, en mi perspectiva, digo, hay mucho que mejorar. Cristante ha tenido poco tiempo, pues empezaron a ver los refuerzos, el Gallito Vázquez está jugando pues bien, realmente nos va a ayudar mucho. Entonces, pues habrá que ver poco a poco. Digo, es una prueba difícil la que viene dentro de 8 días en Guadalajara contra las Chivas. Entonces, habrá que ver cómo se va parando el equipo y cómo lo van trabajando. En mi perspectiva, el que se ve muy nervioso y nos va a costar es Luis García. No sé, Malek Dittum, ¿qué piensas? Si ya es hora de probar al pollo. Sí, definitivamente, porque de no ser por el árbitro, bueno, hubiera estado peor, ¿no? Y desafortunadamente la falta de seguridad del portero, pues bueno, transmite esa inseguridad a los defensas. Incluso después de ese error, que digo, por suerte para Luis García no subió el marcador, no volvió a salir a cortar un centro, ¿eh? Entonces, no. Pues... No, se te echó también en los tiros de esquina. Sí. En el segundo tiempo, entonces... Digo, si es una... No quiere decir que ya lo ponga en la banca y nunca más vuelva a jugar, pero pues yo creo que sí sería momento de pues, ponerle... Pues para que él mismo se supere, ¿no? Y ya darle la oportunidad al Pollo Saldívar. La cuestión es que, como lo trajo mismo Cristante a Luis García, pues va a tener que darle la confianza, por lo menos otros 2 partidos. Si esperemos... que no le vaya a costar puntos al Toluca, ¿no? Pero sí es muy, muy... Notorio. Sí, notorio, sí, su nerviosismo. Y como ya bien decía Omi, pues era la primera vez que jugaba la defensa, ¿no? Junta, o sea, bueno, nunca habían jugado juntos. Es más, ni en los partidos de preparación, de pretemporada, estuvieron porque Torres Nilo no había jugado, ¿no? Entonces, por un lado, es la primera vez que juegas con esos compañeros y después el portero que no te ayuda, que no es un líder, que te da confianza. Lo que dices, digo, todos son nuevos y Luis García, digo, desde mediados de la temporada pasada, pues estamos diciendo lo mismo, no es que hoy haya tenido un mal partido, ya es una tendencia que viene arrastrando. Sí, claro. Sí, bueno, ahí Cristante, pues, es buen maestro, ahora sí que es claro. En su posición, tendrá que trabajar y tendrá que ver la semana quién le va a responder más, por mucho que lo haya traído él, tendrá que ver quién es el portero que le da más garantías, ¿no? Porque de ahí empiezas para fortalecer tu sistema. Mientras agarres la confianza con el portero, la defensa va a hacer lo mismo, y se va fortaleciendo todo el equipo. Pero si tienes la incertidumbre que en cualquier jugada te van a clavar el gol por una mala salida del portero, ese nerviosismo se va a transmitir a todo el equipo. Sí, al rato hasta el 4-4-2 va a cambiar a 5-3-3 y así, ¿no? Entonces, Sí, o igual a 2 porteros. No, y además es cierto lo de Omi, lo de Ortega, o sea, sí llama mucho la atención que no haya iniciado él. Y que haya habilitado a Torres Nilo. Sí, sobre todo siendo que cerró bien la temporada pasada, sí. Después de que ya le dio la oportunidad a Carlos Adrián, entonces se veía como que era pues un strike cantado, ¿no? Que iba a estar con Barbieri, iba a estar Ortega, y Torres Nilo lo veíamos como para competir la posición, tanto con Diego González como Rigonato, que yo la verdad no entiendo lo de Rigonato todavía. Yo te vas a quedar a Rigonato, ¿para qué traes a Torres Nilo? No sé. Yo creo que eventualmente Rigonato pues va a tener que volver a la banca. Pero bueno, vayamos a algo positivo. Medio campo. A mí me gustó. No sé ustedes. Claro, claro. De hecho, luego se vio la presencia del Gallito. Y bueno, él corrió para todos lados y de buena manera. Sin parar, o sea, al final de cuentas ayudó mucho en las coberturas y realmente también dio salida, o sea, es lo que se esperaba de un contención como él. Qué bueno que está ahí y que va a ayudar mucho al equipo, porque también le dio más libertad
Sambuesa, y obviamente esto ayudó a que el equipo pues tuviera un poquito de mayor llegada. Todavía les falta mucho. Es muy bueno el que hayan anotado los dos delanteros, porque pues también les da confianza y de alguna manera esto va a permitir que pues... Y buenos goles, ¿eh? Buenos goles, sí, además. Centro de Sambuesa a Canelo, muy buen cabezazo. Bueno, el gol de Castañeda, ahora sí que con el sello de la casa. O de fuera del área, tenían colocado. Sí. Y el gol que Álvaro entre que tocó el balón para dejarlo solo ante el de Querétaro y fusilarlo, ¿no? Digo, bien, está construyendo bien delante. Pienso que con una defensa más sólida, con la contención que va a ser de pierna fuerte, y que en cualquier cosa que falle, tienes otros dos contenciones en la banca que también te van a dar garantías, ¿no? Claro. Porque tanto está William como Toño Ríos. Sí. Entonces, ya creo que por ahí vamos a estar bien. A nivel defensa y a nivel de presión, creo que van a estar bien. Nos falta un poco más de la construcción. Digo, tenemos a Sambuesa y todo, pero tienes que tener a quien lo ayude a armar el juego ofensivo. En la zona de creación, necesitamos tener mucho más, hacer... más jugadas de producción de juego para darles a los delanteros, ¿no? Adelante. Sí, de hecho, alguien que pues extrañó, dicen que estuvo con un mal estomacal, fue Plata. Sí, que jugó todos los partidos y todos los partidos de pretemporada. Entonces, pues esperaba que iniciara y que pues también diera resultados. Ojalá que sí, nada más haya sido algo pues leve y que ya esté en el próximo partido, porque bien lo dice Somi, o sea, adelante se va a tener que hacer mucho más de lo que se hizo ahora, porque pues dio libertades el Querétaro, también hay que considerar eso, y sí, tal vez otros equipos no lo van a hacer, o sea, no van a permitir también, eso. También Querétaro fue un equipo que, digo, un aplauso para ellos, porque salieron a proponer, atacaron, y digo, la verdad es que pues fueron acuchillados por el arbitraje, pero es un equipo que digo, por lo mismo de su propuesta, pues sí daba muchos espacios. Claro, sí, es cierto. Fue un equipo ofensivo, como bien ya mencionó a mí, tuvieron mayor posesión de balón y eso pues hizo que tuvieran más llegadas. Sin embargo, también pues, se ve la carencia, ¿no?, de delanteros, porque por más que tienen a Valencia en medio campo, pues no veías a un buen delantero que fuera a hacerles daño al Toluca, ¿eh? No, ese brasileño que tienen Junior ahí no se ve mucho. No, sí, realmente no. Pero bueno, de hecho, ya llegó otro, ¿no?, que Dos Santos nación. También, ¿no? Un tal Jonathan Dos Santos. Sí, pues también Querétaro va a ser un equipo en formación, también va a tener que picar un poco de piedra todavía para empezar a jalar. Digo, Toluca, lo mejor que puede ser es que se ganó. Hay que corregir muchas cosas, falta mucho que por hacer, pero digo, es mucho mejor empezar con un triunfo, ¿no? Te da esa tranquilidad, y de hecho, y de líder por los dos goles, y además también se vio mucha actitud, porque digo, eso es básico, y los veas correr, más compañerismo, más sacrificio. Entonces, pues todo eso va sumando. Claro, claro. De hecho, siempre el debutar, digo, en un nuevo equipo, como lo hicieron algunos, pues a eso también influye en los otros compañeros que ya han estado anteriormente en el equipo. Y pues obviamente, como bien dices, es lo mínimo o ¿qué pueden hacer? El mayor esfuerzo o el sacrificio por pelear las pelotas, por buscar todos los balones, para que no se malinterprete. Así que tenemos expectativas del Toluca de que vaya mejorando, que haya mejores torneos que los últimos, que sea protagonista, que esté entre, yo creo que debe estar entre los primeros seis. Yo diría que entre los primeros seis, para exigirles un poquito más, ¿no? Yo creo que los primeros seis debe estar, bueno, eso tiene que ganárselo día a día y cada partido, ¿no? Hay equipos que están más fuertes, que como siempre los regios son los que controlan el presupuesto. El América, vamos a ver. Cruz Azul yo creo que va a estar un poco más a la baja. Pumas, creo que ya la sorpresa ya pasó. ¿Quién sabe qué tal ande? No, y ya sin su ya no creo que hagan mucho.
realmente. Sí, yo creo que van a andar más o menos bien, pero ya no como en la temporada pasada, ¿no? Pero bueno, eso decíamos desde que empezó la temporada pasada y pensamos que se iba a caer cada jornada y ahí estuvo. Y todavía hay tiempo. ¿Creen que deban traer algún refuerzo adicional? Pues es que mira, yo diría que sí. Un portero. Pero tampoco sabemos de Pablo López y Plata. Sí, yo creo que si los trajeron es porque tienen calidad. Pero nunca los hemos visto jugar bien, o sea. Bueno, para Pablo ni siquiera ni bien ni mal, no lo hemos visto. No, lo hemos visto, por eso. 40 y salió al 50, o sea. Entonces lo que te digo, son dos refuerzos que están ahí, pero que, bueno, pues en la pretemporada Plata lució, pero ahorita no se pudo porque estaba intoxicado, digo, si no es una es otra. Y López no sé, o sea, si le van a dar la oportunidad de jugar, digo, yo supondría que, pues te lo vas a jugar con ellos. O les cae mal. Porque realmente a todos los entrenadores no les llena el ojo, o sea, López, o sea, no realmente. La verdad, para meter a Triverio, que Triverio anda muy bajo de nivel, claro, y dejar, o sea, para López ahí, pues también siquiera darle la chance también a López de que se pueda mostrar. Sí. Y hablando del otro López, del dedo. También hay que mencionar, Salinas también no está como para estar de titular, ¿eh? Esperemos que recobre el nivel otra vez, no, el Dedos López. Que González y el Dedos tienen nivel para ser titulares. Sí, lo que pasa es que yo creo que el Dedos López, como es más polivalente, lo colocaron de contención al momento de la lesión de Baeza, ¿no? Sí, pero bueno, pues hay que ver. Baeza, lo bueno es que están perdidos, están peleados los lugares, los puestos. Ajá, entonces, bueno, pues si no luces, está el refuerzo ahí. Tienes tres laterales izquierdos, tienes dos laterales derechos, tienes centrales, pues ahora sí que tendrán que lucir y luchar su puesto, ¿no? Yo creo que el único seguro en el campo es Zambuesa. Pues sí, claro. Con que nos siga durando por lo menos un año más. Y un año más que no vaya haciendo. 37. Y un campeonato, sí, por favor. En la edad, pues, de así estamos. Sí. Tenemos la esperanza y vamos a echarle porros a los diablos. Y bueno, pues con este nuevo uniforme, digo, polémico, pero bueno, pues ojalá que les haga innovador. Que se pongan, saquen todo el diablo que traen adentro y que luchen todos los partidos. Bueno, pues el uniforme, por lo menos ya, ya el árbitro, muchos dicen en las redes, pero el América robaba más después del arbitraje que tuvimos. Sin en cambio, hay que ver que fueron buenos goles, o sea, yo me quedo con eso, y que sí, al claro, final de cuentas. Sí, Toluca no tiene la culpa, pues. Toluca no tiene la culpa. Y el último penalti ya en el minuto 90, entonces. Sí, el 3-2, pues así está. Así está, pues. Y ahora, ¿qué piensan del próximo partido? Nada más rápidamente, contra Chivas en Guadalajara. Que no van a ser rojinegros, por cierto. Yo calculo, pues, que tienen que salir a ir a buscar los tres puntos allá. Guadalajara tampoco demostró mucho ante Puebla. Y yo creo que Toluca, pues, tiene que dar un golpe de autoridad ya y volver a imponerse, ¿no? Yo creo que tendría que ir a ganar. Y cuando menos, si no, sumar. Sí. Yo por lo menos también sí espero que se traiga un punto de allá. Y sí, siendo protagonista, o sea, por lo menos metiéndole uno o dos goles al Guadalajara. Ya, pues va a depender de que García, del portero de los Diablos, pues haga un buen papel y no se deje meter goles. Que retome nivel. Bueno, y pues como sí, ya dicen, pues ahí está Cristante, el profesor, el maestro, ni modo que no le diga nada. Sí. Así que tendrá que aleccionarlo ahí. El señor 772. Bueno. Okay. Pues continúen con nosotros, eufóricos, todo este 2021 y compartan en todas sus redes video y todo nuestro contenido, así como denos valioso like. Continuamos, eufóricos. Gracias. Aupa.